Avi 8 nos presenta el nuevo AV-4080, el Duke Chronograph, este modelo concreto, el cual rinde homenaje al récord mundial de velocidad que se consiguió con un avión de combate en 1953, llegando a la velocidad de 727 millas por hora. Al cambio en kilómetros serían unos 1170, una velocidad... Ridícula en los tiempos que corren, ¿verdad? Bueno, pues antiguamente esto era una velocidad tremenda para un avión, así que lo homenajea con este reloj. Vamos a meter la intro y lo vemos. Bueno, pues aquí tenemos la presentación que es la típica con la que Avi 8 o a la que Avi 8 nos tiene acostumbrados y es la típica caja de cartón en la que dentro tenemos esta cajita tan molona, me gusta esta caja de Avi 8, de hecho tengo muchos relojes guardados dentro en su propia caja ya que me encanta el diseño que tiene esta caja. Dentro nos encontramos el modelo, pero antes de verlo no quiero dejar pasar la ocasión e invitaros a suscribiros si aún no lo habéis hecho a mi canal y si lo habéis hecho pues a disfrutar del contenido y además que os suscribáis a mi Instagram porque molan las fotos que vamos subiendo. Como decíamos, dentro nos encontramos el modelo, se llama Duke Chronograph, es el AV4080 y es un reloj de piloto que tira para atrás. Mola, dentro tenemos la etiqueta y tenemos el modelo AV4080 la versión 01, ya sabéis que el acabado 01, 02, 03, 04, ese es el color que le da A8 a sus relojes. En este caso a mí me han mandado el negro y amarillo, un estilo racing muy bonito, pero tenéis otros colores, los cuales podréis elegir. Nos encontramos ante un reloj grandote, grandote de 44 milímetros, y tiene su porqué, es un reloj de piloto. Si fuese un reloj de vestir, sería un poquito más pequeño, ¿verdad? Bueno, pues un reloj de piloto tiene que ser grande, con pulsadores grandes, con corona grande, y así es como lo ha hecho av8 tenemos una caja de acero cepillado con un bisel que es bastante bonito me recuerda bastante a algunos modelos de rolex la verdad aunque no tiene nada que ver dentro nos encontramos un dial de color negro que junto al contraste del amarillo le da un tono un toque racing muy 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 deportivo muy bonito la verdad había otras variedades otras alternativas en colores pero este fue el que más me gustó y fue el que elegí Dentro tenemos los números bastante grandotes, 2, 4, 10 y 8 muy visibles y en el que también nos encontramos 5, 10, 15, 20, 25 hasta el 60 para hacer la función crono que accederemos a ella pulsando el primer botón que tenemos en la parte superior derecha de la caja. Parte superior derecha tenemos el pulsador que inicia el crono y con ese mismo pulsador lo detenemos. Reseteándolo a cero en el pulsador inferior. Y como veis, la aguja resetea de un impulso espectacular. Y es que dentro monta un calibre Seiko VK Mechaquarth que hace las delicias de los aficionados. Es un reloj que es bastante, bastante, bastante preciso, ya que un reloj cuarzo es muy preciso y le acompañamos con el mecanismo mecánico del cronómetro y le da un toque bastante vintage. Ahí lo veis. Dentro del dial nos encontramos también con dos subesferas. La subesfera superior nos encontramos que sirve para los minutos del cronómetro. La subesfera inferior nos encontramos que sirve para los segundos de la hora. También dentro de la subesfera inferior nos encontramos con el calendario. Lo tenemos en la parte inferior. El calendario que los números serán de color blanco y el fondo de color negro. Continuamos con el cristal y el lumen. El lumen como siempre es espectacular en Navi 8. Es una marca que desde hace ya varios modelos le ha dado la clave con el lumen. Son relojes que lucen muy 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 bien y duraderos en la oscuridad. Y ahí os dejo una foto para que lo veáis. Pero que por contra no le pone mucho cristal de zafiro a sus relojes. Y es algo que sí me gustaría. Creo que se le debe de exigir que ya monte zafiro en estos relojes que no hay tanta diferencia de precio de montar un cristal mineral a un cristal de zafiro y un zafiro antirreflejos en este reloj habría quedado estupendo. Tanto agujas de las superesferas como la aguja del segundero están pintadas con el tono amarillo a juego con la puntada de las correas y a juego con el contador de cuenta atrás que tiene este reloj, sí, porque como habéis visto bien, los que ya sois observadores, este reloj tiene una corona en la parte Izquierda y diréis, ¿y para qué sirve esa corona Pro Watchman? Bueno, pues sirve para mover este bisel interior aquí, como estáis viendo, no quiero que refleje la luz. Y este bisel es un contador hacia atrás, una cuenta atrás que funciona de la siguiente manera. Si nosotros queremos eh, contabilizar 20 minutos, eh, perdón, 20 segundos hacia atrás o 25, lo pondríamos en la aguja de los segundos y pulsaríamos. Y en este caso, esa aguja va barriendo hacia atrás. 20, 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Cositas curiosas que para los que amamos los relojes como yo, siempre nos gusta incorporar cosas nuevas a nuestra colección. Nos vamos al lateral. En el lateral lo que estamos viendo son los pulsadores del crono, el que vemos que enciende y apaga el crono, está en un color negro para diferenciarlo del otro pulsador, que es el que resetea el crono. Y una corona con forma cónica. Muy 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 elegante y bastante grande como corresponde a un buen reloj de piloto. La corona tiene un tacto correcto y lo que hace es poner el reloj en hora, como en todos los relojes, y a la vez poder poner el calendario en el día correcto. Parte trasera vemos una tapa trasera roscada en la que vemos un grabado con la marca Avi8, el grabado es del avión con el que se consiguió ese récord de velocidad de 727 millas por hora. La cual viene grabada en esa parte superior derecha también el día 7 de septiembre de 1953. Y en toda la circunferencia vemos otras inscripciones como que el movimiento es en mecacuar el reloj está fabricado en acero inoxidable y el modelo 4080 y además resistente a 50 metros. Hablamos de la correa que trae este modelo. Es una correa que eh, personalmente me encanta. Es una correa tipo rally. Es una correa agujereada. Es una correa que os va a resultar muy cómoda y que el pespunte amarillo está bastante bien conseguida en general. De cuero genuino. Una correa que no recomiendo que os bañéis con ella ya que se estropeará rápido. Pero que eh, queda muy bien puesta en muñeca, que es lo que vamos a hacer ahora mismo para que lo veáis. ¿Qué me decís cómo queda puesto el muñeca? Es un reloj grandote, es un reloj grande por supuesto. Y es un reloj grande que se le perdona ya que es un reloj de piloto. Tengo muchos relojes de este estilo. Todos son grandotes. A mí sabéis que me gustan los relojes algo más pequeñitos que este. 42 sería la medida máxima que yo tolero en un reloj. Me puedo poner cualquier reloj, como es lógico, pero 42 es la medida máxima. En un reloj de piloto, pues lógico que tengan que ser un poquito más grande. Tengo Parnis, tengo otros relojes que superan la medida de este y que la verdad que queda bastante bien en muñeca teniendo en cuenta lo grandote que es. Otras medidas que tenemos de este reloj son que pesa 100 gramos con esta correa de cuero. También tenemos un Lactulac de 52 milímetros y... 14 milímetros de grosor. Es un reloj correcto para el tipo de reloj que estamos hablando, pero bastante grandote. Como habéis visto también a lo largo del vídeo, es un reloj que monta un cristal que no tiene mucho antirreflejo y que es mineral. Es un reloj con cristal mineral endurecido que no os debería dar muchos problemas, pero sí es cierto que yo prefiero un zafiro en estas categorías. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado lo podéis pedir ya a partir de este viernes. Es un reloj que podéis reservar y que podéis tener en vuestra colección un reloj mecacuar con una estética bastante agradable, diferente a otros relojes, también grandote como hemos dicho y que podéis tener por un precio, pues de lo habitual que estamos acostumbrados a ver en esta gama de relojes. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os suscribáis, le deis a like porque viene una semana cargadita de sorpresas. Un abrazo. Chao, chao.